Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México, síganme en Facebook y en Instagram. Haz algo en lugar de matar el tiempo, porque el tiempo te está matando. Hoy me dijeron que esa frase es muy muy fuerte, amiguitas, y sí, yo se las quise decir. Fíjense que esta frase quiere decir que tenemos que ser productivas, que no estemos perdiendo el tiempo. Entonces muchas veces se nos pasan los días, las semanas, los meses, los años, ¿y qué pasa? Damos la vuelta atrás y decimos, bueno, ¿qué hicimos durante todos estos días, estos años, estos meses, estas semanas, verdad? Entonces, ¿saben qué, amiguitas? Vamos a aprovechar todo el tiempo, no nada más en trabajar, en estar haciendo cosas para a lo mejor tener un ingreso, sino también a lo mejor estar bien con nuestros seres queridos, descansar, disfrutar, ¿verdad? Hay que disfrutar mucho, disfrutar todo lo que la naturaleza nos ofrece, todo lo que nuestros seres queridos nos ofrecen, también un poquito de nuestra soledad. Todo eso, amiguitas, hay que estarlo para que cuando pasen los años, pasen los meses, las semanas, nosotros digamos, creo que sí fue muy bien ocupado este tiempo. No me arrepiento de todo lo que he hecho. Estoy contenta, estoy satisfecha de lo que he hecho, ¿sí? Pero sin en cambio, cuando decimos, ¿cuántos años han pasado y qué ha sido de mí? ¿Qué ha sido de mí? No he hecho nada productivo. Yo siempre he querido ver el amanecer y nunca lo he hecho. Siempre he querido jugar con mi nieto y nunca lo he hecho. Siempre he querido darle un abrazo a mis hijos y nunca lo he hecho. Entonces, el hubiera ya no existe, amiguitas, ¿sí? Entonces, disfruten, hagan todo lo que de veras piensan ustedes que vale la pena. No dejen pasar el tiempo, no dejen que el tiempo nos mate. Si no, nosotros vamos a matar el tiempo, ¿sí, amiguitas? Oigan, pues quiero, hoy les voy a dar una clase increíble. Estoy feliz porque miren lo que tejí. Me encantó. Fíjense que lo hice muy rápido. Y me encantó tejerlo. Yo quiero enseñárselos a ustedes. Está muy sencillo. Son series de 3 vueltas que van repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y van a ver qué bonito queda. No saben, ahorita para el frío que está haciendo, se lo van a poner de muchísimas formas. Ya en las fotos les presenté de todas las formas que ustedes lo pueden usar. ¿Sí, amigas? Pues yo las quiero muchísimo, me encanta que vengan aquí a mi casa conmigo, que estemos platicando, que nos pongamos a tejer y que el tiempo no nos mate, ¿verdad? Nosotros estamos matando el tiempo, pero haciendo algo productivo y a mí me encanta tejer, amiguitas, ¿sí? A mí me encanta tejer, aparte de hacer muchas, muchas otras cosas, también me gusta mucho tejer. Yo sé que muchas de ustedes también lo pueden hacer. Entonces, vamos a disfrutarlo, vamos a hacerlo. No nos vamos a quedar con las ganas, ¿sí? Para que cuando pasen unos años digan, qué bien aprovechado estuvo mi tiempo. Estoy feliz, estoy satisfecha, estoy contenta. ¿Sí, amiguita? Pues vamos a continuar, amigas. Les voy a dar la lista de materiales para tejer este hermoso piquito. Me encantó. No sé cómo le voy a poner porque, pues a las otras ya les puse Palestina. Yo creo que también va a ser Palestina, pero está muy bonito. Me encanta. Vean, lo voy a quitar aquí del maniquí para que lo vean. Ay, no. A mi mamá cuando lo vio le encantó, le encantó. Dice, hija, está precioso. A mí también me gustó, es con el hilo de Alice, se llama Angorita Gold, se lo van a poder poner de muchas formas, amigas, con el piquito para acá, para atrás, y bueno, no nada más hay este color, amigas, déjenme decirles, hay muchos colores, a mí me encanta este porque combina mucho con mi ropa, miren, a mí me gusta mucho lo turquesa, palo de rosa, lo café, entonces pienso que este color me combina mucho, por eso yo lo tejí en este color, ¿sí, amiguitas? Pero ustedes lo van a poder tejer del color que ustedes quieran, pero vean qué bonito, a mí me encantó. Iniciar tejiendo por la parte del centro, arriba, vamos a tejer con una hebra de nuestro angorita, que está hermosísimo, que me encantan los colores, vean. Vamos a tejer 10 cadenitas. Cuando vamos a cerrar en círculo, no apretamos la primera, amiguitas. Entonces tejemos nuestras 10 cadenas. 2,
3, 4, 5, 6, 10 cadenitas, cerramos en círculo. Cuando cerramos en círculo, tejemos la colita esta, porque luego no me la tejen y queda separado, entonces hay que tejerla y miren, nos queda bien unido. Vamos a subir con 3 cadenas y vamos a tejer dentro de nuestra argollita, vamos a tejer 20 macizos. 1, 2, ¿sí? De esta forma, de 3 sacadas, amigas, ¿eh? Fíjense, lazada, meten, sacan, sacan 1, yo ya voy pisando la colita, a ver, sacan 2 y sacan 2, ¿sí? De estos vamos a tejer 20, ya contando la cadenita de inicio, 1, 2, 3, 4, 5. Miren, cuando ya tengan sus 20 macizos, amiguitas, sí es importante que los cuenten bien, porque luego ya llevamos un pedacito y no nos sale. ¿Por qué? Porque desde el inicio estamos mal. Entonces volteamos nuestro tejido, subimos 3 cadenitas. Ah, miren, es muy importante, no les dije, no se va a cerrar, ¿eh? Así se va a quedar abiertito. Y vamos a tejer macizos iguales, pero levantando. Esto se llama en relieve por arriba. Entonces todos nuestros macizos vamos a tejer de la misma forma, nada más que levantando el de abajo. ¿Sí? Miren así. Ahorita les voy a enseñar el otro lado para que vean cómo va tejiendo. Esta muestra es tan sencilla, amiguitas, con que hagan un pedacito ya ustedes se van a poder seguir solitas. Miren, va quedando el realce. Entonces así vamos a tejer nuestros 20 macizos. Miren, al terminar sus 20 macizos, voltean, vamos a subir con 3 cadenitas, que esto es lo que sustituye al macizo, una cadenita más. Y entonces ahora vamos a tomar por abajo de nuestro tejido, vean. Y vamos a tejer los macizos de la misma forma que la anterior, pero por atrás. Una cadenita de separación y por atrás, miren. Por abajo de su tejido, como si estuvieran haciendo un hilván, ¿ya vieron? Y saca. Y de esta forma tejen sus 20 macizos, una cadenita de separación y por atrás, ¿sí? Y esta sería la tercera vuelta. Miren, al terminar tejemos nuestra cadenita de separación y luego un macizo aquí en nuestro último palito. Y aquí vamos a tejer nuestro macizo, ¿sí? Ya nos va a quedar así. Acuérdense de contar que en todos llevemos 20. Que en la primera vuelta 20, 20, 20, ¿sí? Ahora vamos a tejer la vuelta que sigue. 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Dejamos una casita y prendemos en la que sigue. Este es de 8. Ahora vamos a tejer una de 5. 2, 3, 4, 5. Dejamos una casita y prendemos. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos una y prendemos. Vamos a tejer 3 de 5 cadenitas. Miren. Aquí está. Una de 8, 3 de 5. Ahora vamos a tejer 2 de 8. Miren, ya tenemos una de 8, 3 de 5, 2 de 8. Ahora vamos a volver a tejer 3 de 5 y al final una de 8. ¿Sí? Una, 2, 3, 4, 5 y prendemos. Otra vez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y prendemos
Ya llevamos 2 de 5, nos falta una. 1, 2, 3, 4, 5, prendemos. Y al final vamos a tejer una de 8 para empezar igual, terminar igual como empezamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y prenden acá. ¿Sí? Entonces fíjense cómo vamos a tener. Vamos a tener una de 8, 3 de 5, 2 de 8, 3 de 5 y al final una de 8. ¿Sale? Ya de ahí van a salir nuestros abanicos. Ahora volteamos nuestro tejido y vamos a subir con 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y adentro de la primera de 8 vamos a tejer 10 macizos. Acuérdense, de 3 sacadas. Miren, cuando ya tengan sus 10 macizos, como que los distribuyen así, y entonces vamos a unir con un punto deslizado en la siguiente ondita. Luego 5 cadenitas, 2, 3, 4, 5 y una ondita. Prendemos aquí arriba de la siguiente onda. Luego otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y prendemos en la siguiente ondita. Vamos a hacer 2 onditas, ¿sí? 1 y 2. Y en el siguiente, donde están los 8, vamos a tejer 10 en este y 10 en este. ¿Sí? Entonces contamos 1, 2, 3. Miren, amiguitas, ya tengo 10 y 10, ¿sí? Entonces ya llevamos 10, 2 onditas, 10, 10. Volvemos a prender aquí en medio. Aquí no hacen cadenita ni nada, ¿eh? Cuando se pasan, tejen 10 aquí, inmediatamente se pasan a tejer los otros 10 en la otra cadenita de 8. Entonces aquí tejemos nuevamente 2 onditas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya me equivoqué, ya ven. Ahí están 5, perdón, eran 5. Prenden, otra vez 5, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí. Y ahora vamos a tejer nuestros 10 macizos en la última ondita, que es la de 8 cadenitas, ¿sí? A ver, miren, ya tejí 10 y ahora vamos a hacer nuestro punto final que se nos cuenta dentro de los 10. También aquí no conté la cadenita dentro de los 10, ¿eh? Entonces aquí ya vieron dónde metí abajo, donde termina la cadenita. Voltean, suben con 3 cadenitas y vamos a repetir lo mismo que repetimos acá, ¿se acuerdan? Que repetimos en relieve, tejimos todos nuestros puntos en relieve. Este no lleva cadenitas, ¿eh? Todos van pegaditos. Los 10 nada más que en relieve y los vamos a tomar por arriba. Cuando terminen sus 10, amiguitas, por favor cuenten, vayan contando porque a la mera hora luego nos falta y hay que repetir. Terminamos nuestros 10, cerramos aquí arriba de la siguiente ondita, tejemos 5 cadenas y prendemos acá. ¿Sí? Es una ondita. Ahora vamos a volver a tejer nuestro relieve de estos 20 macizos sin tejer cadena. Miren, ya acabé de tejer mis 20 macizos en relieve. Está quedando bien bonito. Ahora prendemos aquí con medio punto, tejemos 5 cadenitas, 3, 4, 5 y aquí. Y ahora vamos a tejer los otros 10, que ya son los últimos de la vuelta, también en relieve por arriba. Y al final, tejen su macizo de la orilla. Vean, qué una mera orillita. Entonces ahora sí ya tenemos, vean, qué bonito va quedando.
ya los colores se van presentando, ¿sí? Entonces ahora ya hicimos esta, ya hicimos esta, ahora vamos a tejer esta. Ya ven cómo todo se repite. Ahora vamos, estas son sin cadenita, ahora vamos a tejer esta que tiene una cadenita de separación. Entonces vamos a subir con 4. 2, 3, 4. 3 para el macizo y una de separación. Y la vamos a tomar por atrás. Por atrás de nuestro tejido. Una cadenita y atrás. ¿Sí? Al terminar, prendemos aquí y luego nos seguimos haciendo los de acá. ¿Sí? Ya no va a llevar onditas. Ahí ya acabamos las onditas. Ya terminé mis 10. Cuéntenlos que sean 10. Prendemos en la ondita y sin hacer cadena ni nada. Luego nos venimos a tejer el otro abanico por abajo. Aguas porque este es ondita. Este no es macizo, ¿eh? Este es. Ahora sí. Una cadenita y acá. Una cadenita y acá. ¿Sí? Vamos a tejer nuestros 20 y luego tejemos exactamente lo mismo que tejimos acá. Lo vamos a tejer con este otro abanico. Esto va quedando. A ver, amiguitas, ¿cómo lo ven? Ay, está increíble, me encantó, me encantó. Bueno, miren, está bien sencillo. Este es el primer abanico que fue de 20. Es como si fuera esto. Entonces ahí es donde va a ir el aumento. ¿Sí? Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir otra vez la de cadenitas, luego esta, ¿sí? Entonces, ahorita, a ver, vamos a repetir la de cadenitas. ¿Se acuerdan que empezamos con 8? Entonces, vamos a tejer 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya vieron cómo ya van cambiando los colores? Está precioso. Vamos a dejar dos casitas y acá. Acuérdense que en la primera dejamos una, pero ya en estas ya vamos a dejar dos casitas por el punto que pusimos de orilla, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestras 3 onditas de 5, dejando una casita. 1, 2, 3, 4, 5, dejando una. 2, 3, 4, 5. Y dejando una casita. A ver, vean. ¿Sí? Ahora vamos a tejer de 8 cadenitas y ya nos vamos a pasar. Vamos a dejar esta casita y esta y vamos a prender hasta acá. Para pasarnos de abanico son 8. 3, 4, 5, 6. Ay. 7, 8. Ahora nuevamente, 3 de 5, 3, 4, 5 y prendemos. 1, 2, 3, 4, 5 y prendemos. 1, 2, 3, 4, 5 y prendemos. Entonces tenemos esta de 8, 3 de 5. Y aquí es donde vamos a poner estas dos, que son 2 de 8, ¿sí? Hicimos estas 3 y las 2 de 8. A ver, amiguitas, ya están las 2 de 8 y luego otra vez vamos a repetir las 3 de 5 y nos pasamos con 8 para acá. 1, 2, 3, 4, 5 y acá. 1, 2, 3, 4, 5 y acá. 1, 2, 3, 4, 5 y acá. ¿Sí? Y ahora nos pasamos con 8, y luego 3 de 5 y terminamos con la de 8, igual que tejimos de este lado. Miren, nos quedó exactito, ¿ya vieron? Aquí nuestras dos hoyitos, la de 8, la de 3, 8, 3. Y así, ¿ahora qué nos toca, amiguitas? A ver, vamos a repetir la serie. Ahora nos toca otra vez la de los macizos. Subimos con 3 cadenitas
Y otra vez 8 macizos. Y así vamos a ir repitiendo, amiga, ¿sí? Y solito nuestro tejido va a ir creciendo. ¿Ya vieron? Aquí es donde va a ir creciendo. Ahorita ya son 2 abanicos de cada lado. En la otra vuelta ya van a ser 3, y luego 4, y luego 5. Así nos vamos a seguir a que contando esto nos queden 12. Pues miren, amiguitas, ¿qué tal? Aquí es donde empezamos. Vamos a contar que sean nuestros 12. ¿Sí? Miren qué bonito queda. Nada más tienen que ir repitiendo la misma puntada. Miren, cuando ya terminen todas sus vueltas, si ustedes quieren más vueltas, más vueltas. Yo le puse 12 abanicos. Vamos a adornar todas nuestras onditas con estas borlitas. Miren, les voy a enseñar cómo se hace. Yo ocupé mi celular. Pueden ocupar una libretita, lo que ustedes quieran. A mí me gustó esta distancia porque deben de ser pequeñitas. Si ustedes quieren colocar nada más 3, por ejemplo, en las 3 puntas, las pueden hacer más largas, ¿sí? Miren, yo conté 20, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Miren, ya tengo 20 vueltas. Le voy a cortar aquí, aquí. Y luego vamos a cortar 2 hebritas. Cortamos aquí y cortamos acá. Entonces ahora vamos a amarrar una aquí arriba. Lo sacamos. Pueden ocupar un cartoncito, lo que ustedes quieran, para que les queden parejitas sus Déjenme quitarle un poquito. Ay, no. Así. Lo que ustedes quieran ocupar para hacer sus borlitas, y ustedes las pueden hacer al tamaño que ustedes quieran. Miren, se amarra una arriba y la otra hebrita la ocupamos para amarrar aquí. Así vamos a amarrar ahí y entonces ya vamos a tener nuestra borlita. Ahora, estas hebritas de arriba van a servir para amarrar aquí. Vamos a ponerle en el centro de nuestro abanico y vamos a amarrar. Va a quedar hermosa, van a ver, se va a ver muy bonita. Pero si ustedes quieren ponerle menos borlas, le pueden poner menos borlas. Ahorita se están usando mucho. Ahora, miren, las hebritas con un gancho más delgadito le meten aquí. Y estas hebritas las sacan por ese hilo para que queden como remataditas y no se vean ahí feas. Ve. ¿Sí? Ya con las tijeras cortan lo que sobre. Y cortan también esta parte de acá. ¿Sí? Y así les quedaron unos hilitos más largos, otros más cortos. Pues ya le dan una emparejadita. ¿Sí, amiguitas? Y ya nos va a quedar muy bonita nuestra Palestina. Ahora yo nada más le voy a dar una planchadita. Pero le voy a dar una planchadita a vapor nada más por el lado revés. ¿Sí? Por el lado derecho no, para que nos quede bonita. Miren qué padre. Me encantó. Pues, ¿qué tal les quedó, amigas? Miren, yo ya me lo puse ahora de otra forma. Me encanta. ¿Saben qué? Que un accesorio así nos hace ver diferentes, nos hace ver elegantes, ¿no, amiguitas? Entonces entramos a algún lado y todas las miradas van hacia nosotros. Por esto tan bonito que estamos llevando, y ¿saben qué? El orgullo de portarlo porque nosotros lo tejimos, ¿no? ¿Qué? Me encantó, me gustó mucho y me va a dar mucho, mucho gusto que ustedes también lo hagan. Ya vieron, la clase está facilísima, está bien fácil, háganselo, les va a gustar. Y si lo van a regalar ahorita para Navidad, bueno, no saben, va a ser el mejor regalo y las personas que lo van a vender les van a encargar muchísimos, 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 no se van a dar abasto de tantos que les van a encargar, ¿sí? Entonces, oigan, quiero que ya lo hagan, que se apuren.
Dejan, pidan sus estambres, están muy bonitos. Con las dos estambres que yo les pedí, los 200 gramos, apenas alcanza de ese tamaño. Si lo quieren más grandecito, sí van a tener que pedir un ovillo más, una bola más de estambre, porque si no, no les va a alcanzar. A mí me quedó exactito. ¿Sí, amigas? Oigan, quiero invitarlas, voy a estar en Mérida. Ya es mi última expo aquí en México. Y va a ser 24, 25, 26 y 27 de noviembre, ahí en Mérida. Nos vemos, amiguitas. Ya les puse en Facebook, en Instagram, la dirección de donde yo me voy a presentar. ¿Sí, amigas? Y luego, fíjense, ya les voy a empezar a dar las fechas de allá de España. Voy a estar 9 y 10 de diciembre en la Embajada de México en España. Que les quiero mandar un beso bien grande a todos los de ProMéxico, porque no saben todas las atenciones y todas las ayudas que nos han dado a nosotros allá en España, ¿sí? De veras que se siente uno en casa cuando va uno a las oficinas, es increíble. Ya me contó mi hija, yo muy pronto voy a estar allá conociéndolos, saludándolos, ¿sí? Entonces voy a estar tejiendo, imagínense, el orgullo para mí de ir a tejer a la Embajada de México en España. Yo creo que nunca en mi vida lo había pensado, amiguitas. Estoy emocionadísima y yo quiero que todas mis españolas hermosas vayan a tejer conmigo. Y si hay personas de México allá en España, quiero que vayan, porque yo les llevo un pedacito de México, amigas. Quiero darles un fuerte abrazo, quiero saludarlas y quiero estar tejiendo con ustedes ahí en la embajada. Acuérdense que está frente a la Cámara de Diputados, mi hija. Yo les voy a poner bien la dirección, pero ahí voy a estar en ProMéxico, acuérdense, 9 y en la Embajada de México en España, el 9 y 10 de diciembre, ¿sí, amigas? Y luego vamos a estar 16 y 17 de diciembre en Sevilla. Mucha atención, mis amiguitas de Sevilla y la gente que vive cerca de Sevilla. Les voy a poner ahí la dirección también en el Facebook y en el YouTube. Sí, amiguitas, acuérdense que para estar dentro de mi Facebook, ya no me manden solicitud porque ya no tengo. Mejor nada más póngale en Facebook Laura Cepeda o Tejiendo con Laura y póngale me gusta y ya están dentro de mi grupo. Sí, amiguitas. Y luego voy a estar 16 y 17 de diciembre en Sevilla, allá les dije. Y luego 13 y 14 de enero, y va a haber dos fechas, 13 y 14 de enero y 20 y 21 en Madrid, ahí en nuestro punto de venta, en nuestro almacén. Yo las voy a recibir con mucho gusto a todas mis amiguitas de Madrid y sus alrededores. Acuérdense, 13 y 14 de enero. Y ahí vamos a festejar mi cumpleaños, porque yo soy del 15 de enero. Entonces imagínense qué mayor regalo que recibir a todas mis amiguitas ahí conmigo. Ese va a ser mi festejo, tejer con todas ustedes, ¿sí? Y luego vamos a estar 20 y 21 ahí en Madrid, amiguitas. Acuérdense, en nuestro punto de venta. Al final del video les pongo las direcciones y los teléfonos para que si quieren alguna información, ahí lo pueden hacer, ¿sí? Y luego 26 y 29 de enero vamos a estar en la Feria de Tendencias Creativas en Bilbao, amigas, no lo puedo creer. Yo creo que sí, cuando era yo chica o cuando yo iba a empezar a tejer, me iban a decir que iba a estar en todos estos lugares, amigas. No saben, yo creo que no lo hubiera creído. No lo hubiera creído, es algo mágico que me está pasando. Y saben qué, amiguitas, gracias a ustedes que me aceptan, que les gustan mis tejidos, que me ponen cosas tan bonitas en mis comentarios, que se suscriben a mi canal, que me ponen like. Gracias a ustedes, hermosas, yo estoy viviendo este gran sueño, yo se los debo a ustedes y por eso las quiero muchísimo, amiguitas, ¿sí? Pues si les gustó este video, amiguitas, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar sus comentarios. Las amo, las quiero muchísimo a todas mis hermosas tejedoras y tejedores. Y nos vemos en la próxima. Bye.